El gobernador José Rosas Aispuro Torres se reunió con la delegación del gobierno del estado en Japón, donde se acordó con la empresa Sumitomo Wiring Systems una inversión por casi 30 millones de dólares para establecer una nueva planta en Durango, que generará cerca de 1.500 empleos. Junto con las operaciones de Torreón, en total en la región, en 6 fábricas tienen alrededor de 6.100 colaboradores. Actualmente, esta compañía opera 96 plantas en todo el mundo, 5 de ellas en México, por lo que el mandatario estatal reiteró el compromiso de su gobierno de apoyarlos y los invitó a ampliar sus inversiones en la entidad. De esta inversión que han anunciado, sabemos que tienen proyectado construir un centro de investigación. Nos daría mucho gusto que pudiesen escoger a La Laguna para que se instalara este centro de investigación, donde nosotros estaríamos con toda la disposición de apoyar para que este proyecto se pueda completar. Con la finalidad de ofrecer más y mejores oportunidades laborales a los duranguenses, Aispuro Torres concretó la apertura de esta nueva planta para iniciar actividades en el año 2019.